Luna de Margarita es. Hola. Como tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna de Margarita es. Como tu luz, como tu voz, como tu amor. Cántame ahí. ¿Cómo cantas tú? Cántame ahí. Luna Margarita. Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Creo que esa es la letra, creo que sí. Qué linda. Mira, ¿cómo estás? Te acabas ya casi que bien, de bajar, ¿no? Sí, sí, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Estás tranquila? Sí, primera vez que estoy aquí en Texas. Houston. ¿Sabes? En Houston. ¿No lo conocías? ¿Lo habías visto? ¿Lo investigaste? Nunca. ¿Te contaron? ¿Te dijeron algo? Me habían dicho que iba a hacer mucho calor, pero aquí hace frío, no sé de qué hablas. Pero yo que estoy viniendo de Nueva York está muy caliente. Pero yo que soy Margarita, debería saber lo que es. Pero es que este calor es diferente. ¿Qué pasa si yo te muestro esto? ¿Qué pasa? Sabes que yo soy vegetariana, ¿no? Ajá, no. Porque yo no he podido dejar de comer pescado. Cuéntame. Porque quiero, sí quiero ser vegetariana completamente, pero esto no lo puedo dejar. Riquísimo, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas cuando te muestro eso? Sentada en la playa, comiéndomelo, así con las papas al lado, el papa frita, la ensalada. Mi mamá, mis papás están allá todavía. Y casi todos los fines de semana van y me mandan esa fotico. No te lo de los pies de ellos metidos dentro de la arena con el pescado arriba, así. Ay, no. ¡Qué rico! ¿Recuerdas que escuchabas en los carros con papá y mamá o alguna canción que te marque o algún disco de acetato que haya estado? O algo de eso. La cosa es que yo por mi hermana estaba muy influenciada. Mi hermana tiene 40, entonces ella escuchaba mucho Proyecto 1. ¡No! ¡Hey, he, Sandy Papo! Todo eso. Hoy he escuchado muchísimo All That She Wants Is Another Baby. Ain't No Baby. Me encanta. Me encanta. All That She Wants Is Another Baby. She's Gone Tomorrow. All That She Wants. No, me encantaba todo eso. Pero yo en la playa, mi mamá escuchaba muchísimo Rocío Dúrcal. Y con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. ¿Cuál era? Si vamos, nosotros, amiga, claro, nos hubiéramos casado. No estaría hoy sufriendo ni llorando. Bueno, Mecano, muchísimo. ¿Te gusta Mecano? Mecano, sí. ¿Cuál te gusta de Mecano? Mi favorita era Cementerio. Buenísima. Me encantaba. Este cementerio no es cualquiera cosa. El Club de los Tigritos. Mis papás siempre dormían siesta y nosotros tenemos una sala y yo ponía el cassette del club de los Tigritos y bailaba y cantaba toda la tarde. No. Y que alguien me viera, lloraba. ¿Por qué? De la pena. Ah, te metías. De la pena. Me acuerdo que mi mamá una vez la encontré, yo estaba cantando, haciendo las coreografías, no sé qué, veo a ella así viendo por una ventana. Cuando la vi, era como que, no, por ti, me ponía a llorar, no, nadie me podía ver. Es raro, o sea, si estaba sola en mi cuarto haciéndolo, nadie me podía ver, pero luego si llegábamos a la casa de mi abuelo a hacerle shows a toda la familia, todo el mundo siente, si todo el mundo que en el show de Aileen y Nela, Aileen era mi prima. O sea, yo no era que cantaba, era como que hacemos lip-syncing de todo y eran los bailes. Pero mi voz, mi mamá y mi papá nunca, yo nunca fui que resalté cantando. En la coral, a mí nunca me dieron un solo en la coral del colegio. ¿Qué diría esa profesora hoy en día? Bueno, ya nos pusimos en contacto, me mandó una carta. No, no, en verdad, pues ya están teniendo como 13 años, 14 años que mi voz hizo como un cambio tremendo. Sí, y también me acuerdo que yo me encerraba en un cuarto con el disco de Cristina Aguilera, The Stripped, me acuerdo que ese fue mi disco favorito, y me encerraba a practicar, y practiqué, repetí, yo no sabía qué estaba practicando. Bueno, o sea, yo estaba era tonos bastante complicado. Exacto, yo lo que sé, repetir. We are beautiful, no matter what.
y mis papás pensaban que era la música, porque la ponía tan alto para que no me escucharan, porque me daba pena, que ellos nunca se enteraron de que yo quería cantar, hasta que ya le dije, méteme en clases de canto. Y fue la profesora de canto quien baja y me deja sola cantando en el cuarto y me dijo, ya vengo. Y fue y le dijo a mi papá que me estaba viniendo a buscar y le dijo, ¿estás escuchando? Y él le dice, sí, qué bello. Y le dice, ¿estás tu hija? ¿What? Esa no es Marianela. Le dice, ¿esa es Marianela? Le dice, pero sí, yo pensé que eso era la música que ella la ponía a todo volumen. Le dice, no, esa es tu hija y tú tienes un tesoro. Ella es muy linda, una profesora se llama Salomé. Pero tienes un tesoro allí que tienes que cultivar y tienes que, ustedes tienen que hacer algo con ella. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío.